Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Choyomatón. Si te gusta este vídeo, no dudes en darle un like, compartirlo con tus familiares y amigos y suscribirte a nuestro canal. Además, si le das a la campanita, te avisaremos cada vez que subimos un nuevo vídeo. Hoy os presentamos el compresor portátil Xiaomi Mi Gia, que promete inflar hasta 41 balones de fútbol, 8 ruedas de bicicleta, 6 neumáticos de moto o 5 de coche. Tras realizar el unboxing, encontramos el propio aparato, una boquilla para balones, dos adaptadores para ruedas, un cable de carga USB a micro USB y una funda de tela para transportarlo. El compresor tiene unas medidas de 124x71x45 mm y un peso de 432 gramos. La longitud de la manguera de inflado es de 18 centímetros, siendo capaz de ofrecer una presión entre 0,2 y 10,3 bares. En su parte frontal cuenta con una pantalla LCD donde se mostrará el modo de inflado, presión actual y unidad de medida en bares o PSI. Debajo tenemos los botones de control. Los superiores nos permiten ajustar la presión, el izquierdo encender y apagar la linterna LED, el derecho el modo de inflado y el central para comenzar o detener la compresión. Podemos elegir entre cualquiera de sus cuatro modos preconfigurados, balón, bicicleta, moto o coche, pudiendo modificar la presión a los valores que queramos, ya que en el momento que los alcance el compresor se detendrá de forma automática. Los laterales están perforados para su ventilación, mientras que en la parte superior tenemos la toma de aire a la que va conectada la manguera y un orificio para recogerla. El aparato se enciende o apaga en el momento en el que la saquemos o guardemos, o a los 3 minutos sin haber sido usada. También tenemos en la parte inferior un puerto de carga micro USB y un LED que indica el nivel de carga de la batería. Es uno de los compresores más pequeños y manejables que hemos probado, aunque engaña. Con una pantalla retroiluminada con un tamaño adecuado para verla en cualquier situación, incluso en momentos con alta luz solar. Con el botón de modo podremos elegir entre la medida de bares o PSI. Las boquillas para las válvulas se conectan con rosca, evitando pérdidas de presión al desconectarlo, como suele pasar en los de las gasolineras. La velocidad de inflado es correcta, pero dependerá de la presión inicial de los neumáticos o ruedas que pretendamos hinchar. Incorpora una linterna LED para iluminar la válvula del neumático, algo que agradeceremos sobre todo si hacemos esta operación en un garaje. El único y pequeño problema que le encontramos es el ruido que hace, pero es más que soportable. Se trata de un producto altamente recomendable, sobre todo por su precio. Habitualmente lo podremos encontrar en Amazon entre 40 y 45 euros. Te dejamos un enlace en la descripción por si estás interesado en su compra.